¿qué tal, chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y esto es el Club de la Mente, YouTube, Facebook, en ambos. Hoy voy a hablarles de un libro muy importante, se llama Pensar en Grande, la magia del éxito o la magia de pensar en grande, de David Schwartz. Les voy a decir por qué este libro es súper especial. Puedes verlo, está súper gastado, está súper antiguo, tiene miles de anotaciones en todas las páginas, incluso masking tape pegado aquí. ¿Por qué? Te voy a comentar que este es el libro que en muchas ocasiones he mencionado cuando me preguntan cómo iniciaste los negocios en internet, cómo iniciaste todo tu camino de negocios y para lograr resultados tan rápidos en tu vida y con tanto impacto rápidamente. La respuesta es, cuando tenía 10 años, mi mamá me dio un libro que se llamaba La magia de pensar en grande. Es este libro. Es esta misma copia la que puedes ver aquí. Y en este libro, desde que tenías 10 años, imagínate que te empiezan a estimular tu mente para pensar en grande, para alcanzar el éxito, para tener confianza y seguridad en ti mismo, para ser una persona que está destinada a ganar. Pero de una perspectiva de que trabajas para conseguirlo, no solo que te lo mereces, ¿no? Entonces imagínate qué poderoso es eso y cómo no vas a lograr resultados con eso. Es por eso que este libro es muy especial, se llama La magia de pensar en grande, totalmente recomendado. Y ahora te voy a dar uno de los grandes aprendizajes de este libro que tuve desde que tenía 10 años. Imagínate, es cuando tu mente es más moldeable, cuando estás más atento, más atenta a construir las cosas en tu vida, a crecer, a avanzar, a conseguir. Cuando estás buscando propósito en tu vida, ¿cuál fue mi propósito? Pensar en grande. Qué poderoso esto. Y tú también puedes hacerlo iniciando hoy mismo leyendo este libro, por ejemplo. Entonces, este libro comienza, según la historia, diciendo que este libro lo escribieron cuando vieron a un grupo de vendedores y uno de los vendedores era una persona que había tenido resultados extraordinarios. Básicamente había vendido más que el resto de vendedores juntos. Y cuando se acercaron a felicitar a este vendedor, el gerente de ventas les dijo: chicos, ¿saben por qué él hizo más ventas que todos ustedes? ¿Será que él es más inteligente? ¿Será que tenía más contactos? ¿Será que tenía más salud? ¿Será que tenía alguna preferencia? No. La única razón por la cual esta persona tuvo mejores resultados fue porque pensaba 10 veces más en grande que todos ustedes. Entonces, el secreto está en pensar en grande, el secreto está en pensar mucho más allá de lo normal. Y esto, después de que te comparta todo lo que hay en este libro, te vas a dar cuenta que es cierto, porque muchas personas dicen: no, a mí no me gusta eso de pensar positivo, a mí no me gusta eso de la motivación ni nada de eso, yo simplemente hago mis cosas así como soy. Y básicamente sabes que tú estás pensando o negativo o positivo, en pequeño o en grande, así de sencillo, no hay otra opción. Es mentira eso de que no, a mí no me gusta estar entusiasmado porque eso es ridículo. También es ridículo hacer las cosas a medias. También es ridículo pensar que todo te da miedo. También es ridículo actuar como una persona mediocre. Entonces, tú tienes la decisión en tus manos. Es la verdad. Y por eso muchas personas ven y dicen: wow, quisiera tener esa confianza que tú tienes. Quisiera hablar como tú hablas cuando hablas frente a la cámara. Con esa soltura, con esa confianza, con esa transparencia, con esa honestidad. Muchas personas cuando critican, lo que están criticando es la incapacidad, la inhabilidad, la mediocridad de cada uno de ellos, de cada una de ellas. Esa es la magia de pensar en grande. Creo que en pocos 3 minutos que he hablado hasta ahora, ya te he compartido uno de los secretos. Cuando me preguntan por qué has logrado el éxito, definitivamente ese es uno de los factores más fundamentales. Sigamos avanzando. Benjamín Disraeli dijo: la vida es demasiado breve como para hacerla miserable. Y yo te diría también: la vida es demasiado larga como para hacerla miserable. Imagínate viviendo una vida. ¿Cuánto vas a vivir? No sé. ¿Cuánto te queda de vida? No sé. ¿10 años, 20 años, 50 años? ¿Qué tal si fueran miserables esos 60 años que te quedan de vida? O 20, o 10, o 15, los que sean. Mejóralos bien, ¿no? Mejóralos extraordinarios. Mejóralos llenos de pasión, de energía, de entusiasmo, de vida, de alegría todo el tiempo. ¿Qué te parece? Te voy a dar entonces algunos tips. ¿Cuántos tips son? Son muchísimos, así que vamos avanzando rápido para pensar en grande. Es de lo máximo que yo he aprendido, de lo primero que aprendí en mi vida para poder alcanzar grandes resultados. Primero empieza a creer, como te digo. Hay personas que me dicen: la motivación no me gusta, me parece ridículo estar entusiasmado. A mí me parece ridículo que tengas un ingreso de $1,000, que tengas ese carro, que uses esos zapatos, que tengas esa esposa, etcétera. ¿Me entiendes? Y no es un proceso discriminatorio.
aleatorio, es más bien un proceso de entender que si quieres grandes cosas en tu vida, vas a necesitar actuar como los grandes, vas a necesitar pensar como los grandes. Si te sientes perfecto como una pequeña gallinita empollando los huevos para esperar a tener uno o dos resultados en tu vida, eso está muy bien, pero como te darás cuenta, ya te habrá, si eres de ese tipo de personas, ya habrás disgustado de este video seguramente. Ahora, si eres una persona que busca más, si eres una persona que va por las grandes cosas en la vida, estarás diciendo, wow, qué tipo tan loco, eso es lo que busco. Que pienses, ¿cómo hago yo para ser así? ¿Cómo hago yo para tener esa energía? ¿Cómo hago yo para tener ese poder cuando hablo frente a la cámara? Y que toda la gente diga, wow. Y los hombres digan, wow, estamos admirados. Y las mujeres digan, wow, quiero ver qué pasa ahí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque eso es lo que logras cuando tienes la magia de pensar en grande, el poder interno de alcanzar las cosas que quieres en la vida. ¿Crees que mereces algo? Entonces lo consigues. No nada más, ay, la gente se frustra porque sabe que merece las cosas, sabe que puede, pero no lo hace y no lo logra porque no tiene confianza personal, porque no piensa en grande. Esa es la frustración de los seres humanos, el ver que otros lo logran y ellos no. Entonces, cuando ves a alguien que lo logra, o lo admiras o lo odias, definitivamente. Cuando ves a alguien con confianza, cuando ves a alguien que es poderoso, poderosa, o lo odias o lo admiras. Así de sencillo. Es un problema para muchos la confianza personal que algunos tienen, que algunos tenemos. Entonces, segundo elemento, además de empezar a creer, cúrate de la excusitis. Cúrate de la excusitis. Los más exitosos tienen menos excusas en la vida. Los más exitosos y los mediocres, por el contrario, los que comentan malos comentarios en Facebook, en YouTube, etcétera, siempre tienen una excusa para demostrar por qué no tienen, por qué no hacen, por qué no pueden. Así de sencillo. Tú decides, ¿quieres ser de los exitosos que eliminan sus excusas o de los mediocres que tienen siempre un plan, ¿no? Es que yo por esto, yo por aquello, es que si él tuviera, él porque sí tiene familia, él porque sí tiene esto, es que así sí, cada quien. Tres, ¿tú qué quieres? ¿Pensar en grande o no? Tres, construye la confianza y destruye el miedo. Toda la confianza es adquirida, es desarrollada. Nadie nace con confianza, nadie nace con seguridad. Si me hubieras visto a mí personalmente cuando tenía 10 años, 12 años, 14 años, hay quien me conoció a esa edad y dice, wow, qué cambio, ¿no? De hecho, hacía un programa con alguien que me conoció y dijo, claro, ¿por qué? Porque cambias tu mentalidad de pensar en grande. Y ahorita te voy a dar unos tips muy importantes y te vas a dar cuenta cómo, si tú también empiezas a aplicarlos, vas a transformar totalmente la manera en la que vives tu vida. La acción vence al temor. Eso es lo siguiente. El temor es la causa de todo fracaso. El temor es la causa de toda inacción. Y la inacción no produce absolutamente ningún resultado. La inacción produce fracaso. Entonces, la indecisión alimenta el temor. Por lo tanto, no debes nunca ser indeciso. Al contrario, debes actuar. ¿Tienes miedo de algo? Actúa entonces y así se te quita. En el tiempo que estás pensando, imaginando, creando películas de qué podría pasar, de lo malo que podría suceder en tu vida, en ese tiempo mejor trabaja y ya lo solucionaste. Así de sencillo. El siguiente paso, cambia su físico y cambia su vida. De verdad, ese ha sido uno de los grandes secretos en este libro, uno de los grandes secretos que he practicado desde el principio, desde que tenía 12 años, imagínate. Entonces, dice, siéntese adelante. Algunas personas en algunas filosofías nos dicen, siéntense hasta atrás. Ustedes sean personas calladitas, sean personas así reservadas. Siéntate adelante. ¿Por qué te vas a sentar atrás? Y peor si hay espacio adelante, chicos. Peor si hay espacio adelante, chicas. Sé una persona que siempre está buscando los primeros lugares. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieres en tu vida. O te gustaría los últimos lugares. O los segundos, o los terceros, o los cuartos, o los quintos, o los de onceavos, ¿no? ¿Qué tipo de lugar te gustaría a ti? ¿El primero o el último? Si te gustaría el primero, entonces ¿por qué te sientes en el último? ¿Sí? Primero que nada, siéntate adelante. Siempre busca ser de los primeros. Siempre busca ser el primero. Número dos, haz contacto visual con las personas. Cuando tú no haces contacto visual, primero generas desconfianza porque pareciera que tienes algo que esconder. Y segundo, generas inferioridad. La otra persona dice, pero ¿por qué esta persona, por qué no me ve a los ojos? ¿Será que se siente menos, se siente inferior? Ve a los ojos a los demás y velos como leones, como leonas cuando lo veas, con confianza en ti. Número 3, camina 25% más a prisa. Definitivamente, yo no camino hoy 25% más a prisa, camino 100% más a prisa porque tenemos muchas cosas que hacer siempre para alcanzar el éxito en la vida. Pero básicamente, empieza a caminar más rápido. Eso te va a dar una confianza, te va a dar una galantez personal de, hey, estoy haciendo cosas.
El truco de esto es empezar a practicarlo. Imagínate yo caminando 25% más a prisa cuando tenía 10 años, hablando con seguridad, porque es el último elemento de estos físicos. Practica hablar más fuerte, practica hablar más alto. Algunas veces yo he conocido personas que miran hacia el suelo, no te miran a la cara, caminan despacio, hablan despacio, hablan suavecito. ¿Qué crees que te va a generar eso cuando quieres conseguir resultados? Quiero hacer una venta, quiero cerrar un negocio, quiero hacer un trato, quiero que me contraten en una empresa y que me admiren, que me respeten. Y llego así, man. No, obviamente no voy a conseguir el resultado. Practica hablar más alto. ¿Cuál es el truco de esto? Empieza a practicarlo, practicarlo, practicarlo junto con el trabajo que haces todos los días para que luego de algún tiempo los dos sean congruentes. Porque imagíname a mí caminando con confianza cuando tenía 10 años, hablando con seguridad cuando tenía 10 años. Obviamente no era así, pero lo empiezas a practicar hasta que lo desarrollas y poco a poco se va convirtiendo en una realidad en tu vida. Como también lo es, porque alguien me dice, no, pero ¿cómo que hablas con seguridad si no tienes seguridad? Entonces, es una incongruencia. No, claro que no es una incongruencia, porque hasta que lo conviertes. Si empiezas a hablar con desconfianza, con timidez, con inseguridad, ¿qué crees? También estás creándolo, porque tampoco es real. Es que yo así soy, no eres así, tú decides cómo eres. ¿Quién más lo va a decidir? ¿Cómo pensar en grande? Fundamental también. Después de la parte física, empiezas a caminar con seguridad, a hablar con seguridad, a expresarte como tú quieres ser. Tienes otra parte que es la parte del pensamiento. Tu mente es como un teatro mental, es un palacio mental, diría yo. Es un castillo mental, es un reino mental donde tú decides lo que sucede. Pero se crean películas cuando tú piensas, cuando tú hablas, se crean películas en tu mente. ¿Quién crea las películas? ¿Quién es el cineasta? ¿Quién es el productor? ¿Quién es el director de esos pensamientos y esas películas? A menos que tengas un problema de un trastorno mental, la única persona que tiene el poder y el control de lo que sucede aquí, eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Utiliza palabras y frases que produzcan imágenes grandiosas y positivas. Te voy a leer algunas. Este libro es una reliquia para mí, yo lo abro con cuidado porque lo he leído tantas veces, no te imaginas. Frases e imágenes que crean imágenes pobres y negativas. No tiene sentido, estamos derrotados. Por otro lado, grandiosas y positivas, aún no estamos vencidos, sigamos intentando, propongo un nuevo punto de vista. Frases negativas, alguna vez estuve ya en ese negocio y fracasé, nunca más. Frases positivas, fui a la ruina, pero fue por una falla mía, voy a intentarlo de nuevo. Frases negativas, lo he intentado, pero el producto no se vende, a la gente no le interesa. Frases positivas, hasta ahora no he podido vender este producto, pero sé que es bueno y voy a encontrar la fórmula para que te acepten. Son solo algunos ejemplos. Alguna persona diría, pero ¿por qué ser positivo? ¿Por qué ser negativo? Es la pregunta mía. Mi pregunta cuando alguien me dice, pero ¿por qué tienes que estar hablando siempre positivo, siempre bien, siempre bonito? ¿Por qué tienes que siempre estar hablando basura si no eres el camión de la basura? ¿Por qué no mejor utilizas tu lenguaje? Tú eres el que decide si va a pensar basura o va a pensar en rosas, si vas a ver estrellas o vas a ver lodo. Entonces, ¿por qué esa manía mental por estar pensando en negativo si tienes la opción de pensar en positivo? De verdad, es que hay personas que esa es la causa de su fracaso en la vida. Tengo muchísimo contenido por compartir, así que atentos. Ustedes lo que piensa que es. Imagínate todo ese conocimiento, todo ese contenido, toda esa filosofía de vida cuando tienes 10 años. No sé qué edad tienes ahora, pero en mi caso cuando tenía 10 años. Entonces, pues es obvio que si tú te formas de esa manera desde el principio, vas a lograr grandes resultados. Tú tienes la oportunidad de hacerlo hoy. ¿Lo vas a hacer? Tú eres lo que piensas que es. Acuérdate que las personas que inspiran más respeto son las que tienen más logros en su vida. Las personas más productivas, más eficientes, más prolíficas. Empieza a mencionar algunos nombres históricos, personas que recuerdes. Albert Einstein, la Madre Teresa, Gandhi, Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, Muhammad Ali. ¿Quién más podías mencionar? ¿Te cuento algo? Son personas obsesionadas, son personas con logros, son personas que se respetaban a sí mismos, a sí mismas. Entonces la actitud es ese secreto. Si tú piensas, o más bien los demás te perciben como tú te percibes a ti mismo, si te respetas a ti mismo vas a actuar con seguridad, con confianza, con respeto y por lo tanto vas a ser tratado de esa manera. El universo es como un buffet, tú te sirves lo que crees que te mereces. Entonces, ¿crees que te mereces éxito? La gente te va a tratar con éxito. ¿Por qué? Porque vas a pensar con éxito, vas a actuar como una persona exitosa.
chistosa, por lo tanto, y te van a tratar así. Si te quieres pensar que eres una persona que no vale, vas a actuar como una persona que no vale y te van a tratar como una persona que no vale. Una vez más, esto no es imaginación, esto no es que tú te lo estés inventando. ¿Cómo lo compruebo? ¿Por qué tengo que pensar que soy una persona valiosa? ¿Sabes qué está sucediendo cuando piensas así? Que estás pensando que no eres una persona valiosa. Entonces mi pregunta una vez más para ti es, ¿por qué pensar que no eres una persona valiosa? Una vez más, si, hay un ejemplo muy claro. Imagínate, si tú vieras que hay un perrito que está haciendo sus necesidades ahí en la calle y tú llegas y te empiezas a untar con las necesidades de tu perrito, para ponerte un ejemplo muy gráfico, ¿por qué haces eso? ¿Por qué necesidad tienes de hacer eso? ¿Qué gusto por hacer eso? Ninguno. Es exactamente lo mismo con la actitud positiva. Algunos me dicen, es que la actitud positiva es exactamente lo mismo. Si no estás haciendo actitud positiva, estás haciendo actitud negativa. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te beneficia más? ¿Cuál te lleva hacia tus metas? ¿Cuál te hace sentir con vigor, con energía, con poder, con entusiasmo, con pasión por vivir la vida? Tú lo eliges. Entonces la manera como piensas, así determinas. El respeto a ti mismo te evidencia, o te evidencia, como dicen, ¿no? Entonces, luce importante, actúa importante. Definitivamente es el secreto de la vida. Tu exterior va a representar tu interior. No puedes sentirte próspero si no caminas como alguien próspero, si no hablas como alguien próspero, si no te vistes como alguien próspero. Definitivamente es así. Entonces, ve en primera clase, dicen por ahí. No me refiero a ir en primera... De hecho, esto es un secreto. Algunas personas me dicen, hey, ¿cómo es eso de primera clase? No se trata de ir en primera clase del avión, man. Tú eres primera clase. Tú eres la primera clase del avión. Y esto no lo construyas con soberbia. Eso es fundamental. Distinguir claramente. Que camines así no significa que seas soberbio. Claramente puedes tratar a las personas con humildad, con sencillez, con normalidad. Pero la humildad y el éxito no están peleados. La humildad y la grandeza no están peleadas. La humildad y la confianza en ti mismo no están peleados. Una cosa es poca valía personal y otra cosa es humildad. Muy distintas. De hecho, una persona con humildad es una persona que tiene mucha valía personal. Tanta valía personal, chicos, tanta valía personal, chicas, que se da el lujo de no estar exagerando sobre sí mismo, sobre sí misma. Es una persona que tiene salud mental, sanidad psicológica. Entonces, tiene tanto poder dentro que no necesita estarlo mostrando a nadie. Eso es humildad, no es sentirse poco valioso. Chicos, diferenciemos eso. Entonces, ve en primera clase, es el alimento mental. Si tú vas a, imagínate que comes todo el tiempo comida chatarra, comes todo el tiempo basura, comes todo el tiempo los desperdicios de otros, ¿cómo va a estar nutrido tu cuerpo? Exactamente lo mismo sucede con tu mente. Si todo el tiempo estás viendo noticias, pues viendo basura, escuchando basura, hablando basura, ¿cómo va a ser tu mente? ¿Cómo va a estar nutrida tu mente? Lo mismo pasa. Entonces, el alimento mental es ir en primera clase. Tú puedes ir en segunda clase, pero el alimento mental que tienes es de primera clase. ¿Y cómo te vas a sentir? De primera clase. No necesariamente estoy diciendo que tengas que ir a un hotel de $800 la noche. Obviamente sí se trata de eso en el futuro, ¿por qué no hacerlo? Claro que sí, y en el futuro muy próximo. Pero lo más importante es el alimento mental. Puedes estar en el hotel de $100 la noche y aún así pensar en primera clase, pensar en grandeza, eso es lo más importante. Para terminar, piensa importante, sea importante. Ese es el secreto de este libro, piensa importante y sea importante. Y quiero terminar con una pequeña anécdota. O más bien es una frase, y es que tú tienes en tu mente dos perros. En este libro le llaman el señor éxito y el señor fracaso, el señor triunfo y el señor fracaso. Tú tienes en tu mente dos perros, un perro blanco y un perro negro. El perro blanco es el responsable de tu éxito, de tu seguridad, de tu felicidad. El perro negro es el responsable de tu fracaso, de tu tristeza, de todo eso. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a sobrevivir? El perro que tú más alimentes. Eso es todo por este video.